Ya en nuestro país, una buena noticia, la primera casa de acogida para adolescentes con problemas de consumo de drogas abrió sus puertas en el norte de Quito. Su capacidad es para 30 jóvenes que hayan superado la etapa de desintoxicación y que carecen de referente familiar. Estas son las habitaciones, cuartos, espacios de recreación y esparcimiento de la nueva casa de acogida Pumamaki, hogar para adolescentes mujeres entre 12 y 17 años con problemas de drogadicción que han superado la etapa de deshabituación. Hemos ido avanzando de manera importante en un servicio que integra el servicio de salud, pero también el servicio de trabajo social, pero sobre todo enfocado en la reinserción de los de las jóvenes, en este caso, tanto al campo educativo, pero también a la reinserción social y familiar. En este lugar, las jóvenes recibirán atención y salud preventiva, alimentación y terapia psicológica. De forma integral estamos viendo trabajar en la prevención del consumo de drogas, insisto, catalogando también al alcohol como una droga y también el consumo del tabaco, que también es perjudicial para la vida sana que buscamos que nuestros jóvenes tengan. Este es un proyecto prioritario del gobierno nacional ante la problemática de que cada vez hay más jóvenes en situación vulnerable de drogas. Es un tema que vemos que se está incrementando, entonces es necesario trabajar como sociedad para prevenir el consumo de este tipo de drogas. Inversión aproximadamente de $500,000 para todo lo que es la adecuación y la puesta en marcha. La casa de acogida Pumamaki está ubicada en Pusuquí, al norte de Quito, y el lugar recibirá entre 25 y 30 jóvenes que estarán en rehabilitación de 6 a 9 meses, dependiendo la necesidad. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.